Aleluya, son las 7 y 7, gloria a Jesús. Amen. It's 7:07, but we're here. Praise God, aleluya. ¿Cuántos atreven a decir aleluya? Amen, aleluya. How many of you can dare say aleluya like last week? Gloria a Dios, vamos a estar estudiando el capítulo 20 de Apocalipsis. We will be proceeding with studying the chapter 20 of Revelations. Hallelujah. Amen. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. We're almost ending. It's only 22 chapters. So, praise God, we have been blessed. Hemos sido bendecidos a través de estos estudios. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de estos estudios? How many of you have been blessed, hallelujah, through these studies? Amen, right? For sure we have. Oh, yeah. Oh, yeah. The Word of God is like a living water. La palabra de Dios como río de agua viva, como agua de corriente que nunca termina. Yes. Yeah, that's the word of God. Aleluya, vamos a ver si sale por aquí. Gloria a Dios, a ver los hermanos. Gloria a Jesús que llegaron primero. Gloria a Jesús, ahí estamos. Ahí estamos. Gloria, mira, tú te ves bonita, ¿sabes? You look good. Aleluya. Especially right after work. Amen. Now we started a little bit later. Comenzamos un poco más tarde porque mi esposa apenas llego del trabajo tardísimo hoy. Yes. Pero estamos aquí para la gloria del Señor. Amen. Gloria a Dios. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? Está con nosotros la hermana Lidia Ramírez. Lidia. Gloria a Dios. Lidia. Aleluya. Hay que felicitar a la hermana Lidia porque fue bautizada el domingo pasado. Gloria a Jesús. God, aleluya. Yes. She was baptized last Sunday. So, she is a new creature in Christ. Right. Una buena, nueva criatura en Cristo Jesús. Okay, ah, bueno, tú me traduces. La hermana Lidia, saludo. Gloria a Jesús, nos gozamos con ustedes. Gloria a Jesús, el domingo. Está con nosotros también María Dilma Madrigal, que desde Colombia llegó a Connecticut. Ah, aleluya, así que qué bueno. Sí. Gloria al yes. Señor, aleluya. Así que eso es buenísimo. Y está con nosotros también, ¿quién fue la tercera? Sandra Irizarri, la hermana de Judy. Gloria a Jesús, la pastora Judy. Gloria a Dios. Aleluya. Y también está con nosotros Marisol Ramos, esa es tu hermana también. Te bendiga, gloria a Dios. Y Nikki de la Cruz, aleluya. Dios te bendiga, Nikki. Dios bendiga a Mari. Dios bendiga a Sandra, a todas estas personas. También está por ahí. Becky, God bless you, Rosalie. Christian J. Maldonado, God bless you, Dios los bendiga. Evelyn and Dan Mesa, God bless you all. They're on vacation, but they're here. Oh, they're on vacation, but they're in the service. Wow, thumbs up for you guys, Evelyn and Dan. I hope that you have a restful and peaceful vacation. Gloria a Dios, qué bueno que están de vacaciones Dan y Evelyn Mesa, pero están conectados con nosotros. Aleluya, el hermano José Carrasquillo y familia están con nosotros. Amén, hermana Lidia, recibimos sus bendiciones de parte del Señor. Gloria al Señor. Está con nosotros también Zoraida, la hermana Zoraida Casablanca. Dios la bendiga. Dios la bendiga mucho y a todos los que la están acompañando y escuchándolo a través de estos medios tecnológicos. Amén. God bless you all who are watching us. Amén. Through these social media. Amen. Hallelujah. We are so happy to be here tonight. We miss you all. We haven't seen some of the members in a little while. Está diciendo que nos hace mucha falta, muchos de los hermanos que no hemos visto hace ya un tiempo. Yes. Nos están haciendo mucha falta, pero están en nuestras oraciones delante del Señor. Y que siempre pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? Yeah, si quieren hablar con nosotros, si tienen algo que discutir, claro. Amen. Está con nosotros la familia Ballester, Adam, Elis Maris. God bless you, Elis Maris. Amen. Roxana Díaz y Jaime, Dios los bendiga. Y familia, Dios los bendiga. Saludos desde Puerto Rico. Sara Amén. Burgos. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién? Dios te bendiga. Sara Burgos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana Sara. Gloria a Dios. Gracias por tu saludo. Lenier Chala Rosario. Dios los bendiga. El hermano Lenier también se bautizó el domingo pasado. Yes. Gloria al Señor. Lenier got baptized and Sister Lady as well. Aleluya. And we're going to declare them members of the Church on Sunday. Lo vamos a declarar.
miembros de nuestra iglesia este domingo que viene. Amen. La iglesia está muy contento. Creciendo. Amen. Para la gloria de Dios. Yes. And let me tell you something. Yes. I should leave it for Sunday, but we're so excited. Estamos bien excitados, contentos. Y lo deberíamos de mencionar el domingo, pero ellos tuvieron la bendición de bautizarse en tres diferentes aguas. They had the pleasure of getting baptized in three different waters. Yeah. Había agua bautismal, agua de bautismo. There were waters to be baptized in. Había unas corrientes de agua, cataratas bajando. There were los ríos de agua viva. Living rivers waters. Of living waters. Yeah. Waterfalls. Y estaban las lluvias de bendiciones. And the, ¿cómo se dice eso? Rains of blessings. Yes. Hallelujah. So three types of blessing waters, and that was beautiful. Yes. If you have not seen it, go to YouTube or go to Facebook, right? And yes. You can review it. Si no lo han visto, las tres tipos de agua, gloria a Jesús, donde se bautizaron los hermanos, estaba muy bonito. Está con nosotros también la hermana Ramonita Rodríguez. Ramona. From Florida. Extrañamos mucho. Sí, le extrañamos un montón. Muchos abrazos a ti, a tu hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que saludo. Aleluya. Les amamos en el Señor. Aleluya, a distancia, pero les amamos de corazón cerca. That's right. Está con nosotros, you know who's with us too, Rosalie Mesa. God bless you, Rosalie Mesa. And Dan, and God bless you, thank you for being with us. Aleluya, Rebeca Rosario está aquí. Amén, le amamos mucho también, hermana Ramonita. We love my sister Ramonita too. She is saying that she loves us all. Amen. Aleluya, así que. Y está con nosotros también Marisa, la hermana Marisa está con nosotros y la hija, Dios la bendiga mucho. Amen. Les amamos en el Señor. Patricia, Angie, Patricia. Cristina, yes, están todos ahí. Ok, amén, Dios los bendiga a todos y hermano Bill también, Dios los bendiga, saludos bendiga. A todos sus hijos allá y a toda su familia. Bendiciones a todos, vamos a orar. Amen. Queremos orar por todos ellos, vamos a orar por toda la iglesia y todos los que nos están We're visitando. We're praying for everyone, for the church and everyone that it's connected to us. Sabemos que pasamos, o muchos pasaron una semana bastante fuerte. We know that a lot of people went through a very hard week. Porque perdieron electricidad, energía eléctrica. Because many lost power and electricity. Y otros pues perdieron también la comunicación de internet. And many lost internet communication. Pero esperamos que ya todos estén restablecidos. We hope that everyone, you know, is taken care of. And cayeron muchos árboles. Yeah, a lot of trees, yeah. Pero gracias a Dios, todos están a salvo. Yeah, but everyone is safe, and that's what we're thinking for. Yeah, eso es lo más importante. Amén. La bendición de Dios sobre todos nosotros. Así que, qué bueno. Si alguien está pasando alguna necesidad. If anyone is going through any need. Alguna necesidad que sea extrema. No, extreme, you know, need that you need to kind of. Déjenos, get in touch with déjenos us. Saber. Yeah. O le dejan saber a un hermano oficial de la iglesia. Yes. Or let someone from the church that you know, that you feel close to, you can definitely talk to them. Estas personas son la hermana Ilvia Robles. So our sister Ilvia Robles, you can talk to her. Que es una de nuestras líderes, la hermana Zoraida Casablanca. Our sister Sori. El hermano Iván Piñero. Our brother Ivan. La hermana Jenny Rosario. And our sister Jenny Rosario. Sí, los hermanos José y Roxanne Carraquillo. José y Roxanne. And the brothers and sisters, los hermanos José y Francesca, Ruthy and Kevin, yeah. Ivan Piñero, Gloria a Jesús y Bettina. Todos estos hermanos, y si se me quedan algunos, no se ofenda, es que no tenía planificado decir esto. Please, if you have a need or something, let us know by means of one of these church officials. Así que Dios los bendiga a todos los oficiales y a todos los hermanos. Así que vamos a orar. Vamos a comenzar. Amen. Padre Celestial, te damos gracias. Heavenly Father, we thank you. Te damos gracias por tus bendiciones. We thank you for your blessings. Por los momentos lindos y buenos. For these beautiful and good moments. Y por los momentos no tan buenos. And for moments that are not, might not be too good. Porque sabemos que en todo tiempo. Because we know that in all times. Y en toda circunstancia. In every situation.
Tú estás con nosotros. You are with us. Tú nunca nos dejas. You never forsake us. Aunque no te sintamos, even if we don't feel you, tú estás con nosotros. You are with us. Aunque los hermanos no te sientan, even if the brothers and sisters don't feel you, tú estás con ellos. You are with them. Bendice tu iglesia. Bless your church. Bendice mis hermanos y mis hermanas. Bless our sisters and our brothers. Bendícelos a todos de gran manera. Bless them in a great way. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar un coro al Señor para gozarnos en Cristo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Está con nosotros también mi hermana Gladys, que es mi tía. Dios la bendiga a todos allá. God bless you all. Y Jenny y Aileen, Dios los bendiga a todos. Vamos a cantar el Señor. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz. Wait, ¿tienen los instrumentos? You got your instruments? Let's get this going. Vamos a cantar el Señor con gozo. Yes. Aleluya. Mire, usted puede tener su tacita de té o lo que sea, pero vamos a glorificar al Señor. Amén. Amen. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Santo, gloria, aleluya. Él me libertó. Yo soy feliz, Jesús me libertó.
gozaron en el Señor. Hallelujah, hallelujah. Yeah, praise God. That's how we sing to the Lord. Alive, right? Hallelujah. A mí no me gusta cantar al Señor sin ganas, you know? Yeah. To sing to the Lord, you have to kind of give it your all. You got to be alive. Hallelujah. Yes. If you're sick, then you try your best. You know, you can take it easy. Pero si están a hallelujah en salud, a cantarle al Señor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Come on. Gracias por cantar y adorar con nosotros, aleluya. Están ahí todos cantando santo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén, glorificamos al Señor, aleluya, bendecimos el nombre del Señor. We praise the name of Jesus Christ. Aleluya. Hemos aprendido que aleluya significa alabanzas a Jehová. We have learned that hallelujah means praises to the Lord. Hallelujah. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a continuar, gloria a Jesús, estudiando. Ya oramos por la iglesia, gloria a Jesús. Hallelujah. Y esto es bueno. We already prayed for the church, right? Amen. And we believe God is going to do great things and continue to do great things with the church. Right. Dios continuará bendiciéndolo y haciendo cosas lindas con ustedes. Aleluya, en el Señor. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 20. Gloria al Señor. Aleluya. Amen. So let us look into Revelations chapter 20. Amen. Y vamos a estar estudiando el capítulo 20. Gloria a Jesús. We're going to be starting from Revelations chapter 20. Amen. All right. Ya terminamos el 19. We are done with time. Yeah, chapter 19. Yeah, it was good. It was good. ¿Cuántos se acuerdan del capítulo 19? Yeah. Cuando continuamente sigue diciendo, aleluya. Do you remember chapter 19 when continuously they were saying, aleluya? Amen, amen, aleluya. Aleluya. Los hermanos están ahí todavía en el cántico. Canto gloria, aleluya. Él me libertó. Canto gloria, aleluya. Él me libertó. Yes. I sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Amen. We are free in the name of Jesus. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Oh, ya, se ve. Cuando tú te sientas bien, pero que bien bajo. When you feel like really, really down. Cuando te sientas triste o turbado. When you feel sad or confused. Canta estos coros. Sing those songs. Cántalos en victoria en el nombre del Señor. Victory in the name of the Lord. Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Because the power of death and life, it's in the tongue. Y lo que se declara, así es hecho en el nombre del Señor. And what you declare, it's done in the name of the Lord. Así que seguimos cantando. Canto gloria, aleluya. Él me libertó. Singing glory, aleluya. Jesus set me free. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss, and a great chain in his hand. Y prendió al dragón,
aquella serpiente antigua, quien es diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Okay, vamos a comenzar, aleluya, platicando y descubriendo estos misterios. We're going to start talking about discovering these mysteries. Sí, para entender lo que Dios quiere enseñarnos. To understand what God wants to teach us. De lo que va a ocurrir en el futuro. Of what's going to be happening in the future. Vamos a hacer un resumen, summary, right? Yeah, un resumen. Summary. Okay, y vamos a hacerlo rapidito para que te puedan localizar la mente en este so capítulo. So that you guys can connect, right? Connect and find yourself in time. Yeah. In this chapter. Yeah, yeah. Para que cronológicamente se sintonicen a este capítulo 20. So chronologically, you can yeah. Find yourself in chapter 20. Yes. Ahora, acuérdense que la iglesia de Cristo un día de esto va a desaparecer de la tierra. So remember that one of these days the church of Jesus Christ will disappear from the earth. ¿Dónde tenemos las evidencias? Where do we find those evidence? La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo ha de volver otra vez. The word of God teaches us that Jesus will return. Él mismo dijo que él iba a regresar para que donde él está. He himself said that he will return so that where he is, nosotros también estemos. We could be also. ¿Se acuerdan de eso? Do you remember that? Juan capítulo 14. John chapter 14. Más adelante, el apóstol Pablo. Then the apostle Paul. En los libros de Tesalonicenses. In the books of Thessalonians. Él comienza a explicar acerca del regreso de Cristo. He starts to explain about the return of Jesus Christ. Y es el que más claro explica cómo es que va a ser este evento. And he is the one that kind of explains it more clearly how this event will take place. Específicamente en el capítulo 4. Specifically in chapter 4. De Primera de Tesalonicenses. Of First Thessalonians. Versículo 17. Chapter 17. Ahí dice que no. Verse 17. Ahí dice que nosotros vamos a ser levantados en los aires para encontrarnos con el Señor. There it says that we will be lifted up in the air to meet Jesus in the clouds. El apóstol Pablo le escribe otra carta a los Corintios. Then the apostle Paul writes another letter to the Corinthians. Y le dice a ellos que eso será en un abrir y cerrar de ojos. And he says that this will happen in the twinkling of an eye. O sea, a una velocidad tan extrema que cuando uno palpadea. In such a stream speed that when you blink. Así ya va a estar usted transformado y transformada. You will be already transformed. Y frente al Señor en las nubes. Yes, before the Lord in the clouds. Estos no son cuentos de Disney. And these are not some Disney stories. Para usted disfrutar de Disney. For you to enjoy Disney. Tiene que gastar mucho dinero. You have to spend a lot of money. Para que le metan muchas mentiras. So that they can lie to you, right? Lie to you. Okay. El disibio, que existe esto, existe, no existe nada, esta cosa es fantasía. Pero la palabra del Señor es verdadera. But the word of God is truth. Y no te cuesta $1 ser salvo. And it doesn't cost you a dollar to be saved. Porque Cristo pagó el precio por tu vida eterna. Because Jesus paid the price for your eternal Amen. Aleluya. Cuando la iglesia se vaya al cielo. When the church goes to heaven. Comienza un periodo de tiempo de 7 años. There's a period of 7 years that will start. 7 años arriba de fiesta que se llama la boda del Cordero. 7 years of this feast that is called the Lamb's Wedding. The Wedding of the Lamb. Yeah, y eso está en el capítulo 19 que estudiamos la semana pasada. And that is found in chapter 19 that we studied last week. Amen. Y dice que el Cordero se casa con su novia. And it says that the Lamb marries the bride. ¿Quién es la novia? La iglesia de Cristo. Nosotros somos. The church is the bride. ¡Qué lindo está eso! It's beautiful, yes. ¿Cómo es que él usa esta analogía, ese simbolismo? And how is it that he uses that analogy, that symbolism? Es porque no hay una unión más bella y más fuerte. It's because there's no union such strong and such more beautiful que la de dos personas que se aman than two persons that they love each other y deciden unirse en bodas para siempre. And they decide to unite together in a wedding forever. Pero los mismos 7 años que vamos a estar arriba de la iglesia, but at the same time,
that the church will be in heaven for those 7 years. Déjame preguntar. Let me just ask. ¿Cuántos piensan estar en la boda del Cordero? How many of you are planning to be in the wedding? The wedding. The wedding of the Lamb. The wedding of the Lamb. Yes, amen. Woo! Santo gloria, aleluya. Amen. Bendito. Tú sabes que ya vamos a estar bailando a todo lo que da, ¿verdad? En el espíritu y brincando y danzando, singing and dancing y comiendo. Eating. A mí que me gusta comer. He likes to eat. Yeah. Gloria a Dios. El banquete dice que el Señor mismo nos servirá a la mesa. Says that the Lord himself will serve us at the table. Wow, en lugar de nosotros servirle a él. Yes, instead of us serving him. Él nos va a servir a nosotros, yes, a la mesa. He's going to serve us. Qué grande es esto. That is great. Pero ¿cómo va a ser si nosotros no somos merecedores de esto? How is this going to be if we're not even worthy of this? Nada, ni pensarlo. Not even think about it. Pero así de mucho lo ama el Señor. That's how God loves us. Mira la humildad de Cristo. See that humbleness of Christ. Y al mismo tiempo el poder soberano de él. At the same time, the sovereign power. Wow, un misterio grande como él te ama a ti, me ama a mí. It's a great mystery how he loves you and loves me. Aleluya. Yeah. Pero estos mismos 7 años en allá arriba. The same 7 years that it's going to be in heaven. Donde vamos a ser reconocidos por lo que hacemos aquí en la tierra. Where we're going to be recognized for what we have done here on earth. Escucha bien, el apóstol Pedro enseñó de esto y dijo que nosotros vamos a ser recompensados por lo que hagamos aquí. The apostle Peter taught us that we're going to be rewarded for what we have done here on earth. Yes, yes, yes. Vamos a ser premiados. Y hermanos y hermanas, todo lo que tú haces aquí para el Señor nunca se olvida. Everything that you do here in earth for the Lord is not forgotten. Yo me puedo olvidar de lo que usted hizo hace 2 o 3 años atrás. Yeah, we can forget about what you did a few years ago. Y yo me puedo olvidar de lo que usted hizo la semana pasada. And I could forget about what you did last week. Es más, yo quizá ni sepa que usted hizo un favor a otra persona. Maybe I don't even know that you did a favor for someone else. O yo quizá ni sepa cuánto usted diezma o ofrenda. Oh, I don't even know how much you tithe. Yeah. Or offering. Yeah. O yo no sé quizá que usted fue y visitó y ayudó a un hermano de la iglesia. Or maybe I don't know that you went to visit a brother or sister. Pero hay uno que sabe todas las cosas. But there is one that knows it all. Y él nunca se olvida. And he will never forget. De todo lo que hacemos para la gloria de su nombre. Everything that we do for his glory. Y lo va a recompensar uno por uno. And he's going to reward each and everyone. Y la recompensa será tan grande que nos vamos a sentir inmerecedores. And the rewards are going to be so great that we're going to feel like we're not worthy of. Así que siga predicando. So continue preaching. Siga testificando. Continue testifying. Siga sirviéndole a los demás. Continue serving others. Sigue orando por los demás. Continue to pray for others. Hágale favor a la gente. Do favors to people. Cuida tu iglesia. Take care of your church. Cuida tus pastores. Take care of your pastors. Ayuda a todos. Help everyone. Y sigue hacia adelante. And continue moving porque forward. Dios lo ve todo. Because God sees it all. Y no se olvidará de lo que tú has hecho. And he will not forget of what ¿cuánto you have glorifican done? El nombre del Señor? Amen. We praise. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Ahora, los mismos 7 años que estamos en el cielo. So the same time, the same 7 years that we'll be in heaven. Son los mismos 7 años que la tierra va a estar sufriendo grandemente. Are the same 7 years that the earth will be suffering. Arriba, las bodas del Cordero. Up in heaven, the wedding of the Lamb. Lamb. The wedding of the Lamb. The wedding of the Lamb. Y acá abajo, al mismo tiempo, la gran tribulación. And down on earth at the same time, the great tribulation. Los que aceptaron a Jesús como su Salvador. Those who accepted Jesus as their Savior. Van a disfrutar de las bodas del Cordero. They're going to enjoy the wedding of the Lamb. Yes! Y los que no aceptaron al Señor Jesús. And those who did not accept Jesus. Y los rechazaron. And they rejected him. Van a sufrir lamentablemente la gran tribulación. Sadly, they will
suffer the great tribulation. Ahora, después de los siete años. So after those 7 years. Ahí al final de los siete años. There at the end of the 7 years. Va a ocurrir la batalla más grande que ha existido en la faz de la tierra. There's going to be a war, the worst war that has happened in the whole earth. Y se llama la batalla del gran Armagedón. And it's called the Armageddon. Aleluya. Esta batalla es donde todos los reyes se reúnen. This war is where all the kings of the earth will unite. Y van a ser, aleluya, dirigidos por el anticristo y el falso profeta. And they're going to be led by the antichrist and the false prophet. Pero el anticristo y el falso profeta son dirigidos directamente por el mismo Satanás. But the antichrist and that false prophet, they're directly led by Satan himself. Y se van a levantar a hacer guerra contra el Cordero de Dios. And they're going to rise up to rage war against the God, the Lamb of God. Aleluya. Y en el capítulo pasado hablamos de que él venía en caballo blanco. In the last chapter, last week, we spoke that he was coming in a white horse. Y nosotros veníamos con él, con sus santos ángeles en caballo blanco. And we will be coming with Jesus in white horses. Ahí va a ser la gran batalla del Armagedón. That's when the great battle of Armageddon will take place. Porque Cristo viene, aleluya, a reposeer la tierra. Because Jesus is coming to retake the earth. Pero Satanás y el anticristo y el falso profeta no quieren soltar la tierra. Satan, the antichrist and the false prophet, they don't want to let go of the earth. Aleluya, y Cristo vendrá, aleluya, a pelear, aleluya, pero dicen que ellos se levantan a pelear contra Cristo. And the Bible says that they themselves go and rage war against Jesus. ¿Te acuerdas del corito? Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es Señor, yes, de señores. Él es Señor de señores. Rey de reyes. We're singing that song. They will fight against the Lamb, but the Lamb will conquer. Hallelujah, because He is the King of kings and Lord of lords. Hallelujah. Aleluya. Ahí es donde sucede en el capítulo 19, al final de los siete años de las bodas. Venimos porque Cristo va a retomar la tierra. Yeah. So that's where Jesus Christ is coming back with the church, and He will repossess what is His, the earth. Aleluya. And they will fight against Him, but He will defeat them. How many of you praise God? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya, aleluya. Oigan bien, oigan bien. Cuando Él venga, dice que no tiene que usar una espada. When He comes, it says that He doesn't have to use a sword. Ni una ametralladora. Or a... O una pistola. Or a gun. O un cañón. Or a cannon. Cannon. O un bazooka. 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 Aleluya. No tiene que usar ninguna bomba atómica o nuclear. Bomb. Aleluya, porque dice que la palabra que Él habla, it says that the word that He speaks, es como una espada de dos filos. It's like a double-edged sword. Que cuando esa palabra, aleluya, de poder salga that de su boca, when that powerful word comes out of His mouth, el poder de esa voz, el estruendo, el ruido de esa voz, the sound of that voice, va a ser tan poderoso, it's going to be so powerful, que va a ser más que cualquier bomba nuclear que exista aquí en la Tierra. Greater than whatever bomb has existed. Claro, cuando se detona la bomba, cuando se explota. Gloria a Dios. Y dice que los enemigos van a caer hacia atrás muertos. And the enemies will fall back dead. Aleluya. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores a quien usted y yo le servimos. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo te espérate una cosa, espérate una cosa, espérate una cosa. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores. Él es Señor de señores. Él es Rey de Reyes. Él es Rey de Reyes, Él es Rey de Reyes, gloria a Dios. Él es Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, gloria a Dios. Y
King of Kings. He's the King of Kings and Lord of Lords. He's the King of Kings. Oh yeah. He's the King of Kings. He's the King of Kings. Oh, glory to my Lord. Hallelujah. Hallelujah. I can kind of sing that to the Lord. Hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Thank you, Jesus. Dios es grande. Dios es grande. Así que no te preocupes. So do not worry. Que si el diablo te está molestando. The devil is bothering you. Que si te está atacando. He's attacking you. So what? Importa. El que está contigo es más grande que el que está en el mundo. He who is with you is greater than he who is in the world. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito. Hallelujah. Yo sé que no se siente bien cuando uno está en pruebas y en tribulaciones. You don't feel good when you're going through trials and tribulations. Y los ánimos se le van al piso a uno. And you feel all discouraged. Pero oye bien. But listen well. Que no se te olvide la palabra del Señor. Do not forget the word of God. Esta es la espada que Cristo va a usar para hablar su palabra. This is the sword that Jesus will use, his word. Y destruir a sus enemigos. And to destroy his enemies. Él mismo es la palabra. He himself is the word. Aleluya, cuánto glorifican el nombre del oh, Señor. Yes, we worship. Pues entonces, para terminar el diagrama, aleluya. Para terminar el diagrama, Visual, verbal diagram. Aquí, cuando él venga entonces y destruye a sus enemigos, ahora entra el capítulo 20. So when he comes and he destroys his enemy, this is where chapter 20 begins. Ajá, ahora verá cómo empieza. So let's see. Después que la iglesia viene del cielo. After the church comes down from heaven to the earth. En la boda del cordero. In the wedding of the lamb. Yeah. Aleluya, entonces va a ver qué hay después de una boda. And what's after, what happens after a wedding? Dígame, ¿qué pasa después de una boda? Yeah, hay honeymoon. There's the honeymoon. Sí, yeah. La luna de miel. Yeah, yeah. Pues ¿sabes qué? Las grandes vacaciones que vamos a tomar la iglesia con Cristo después de las bodas. The vacations that we're going to be taking after the wedding. Van a ser de 1,000 años en un paraíso sobre la tierra. It's going to be for 1,000 years in a paradise here in heaven. Fiestando y gozando. Just partying, amen, and enjoying ourselves. Riéndonos y gozándonos. Laughing, amen. Y sobre todo viendo al Señor cara a cara. Especially, amen. Aleluya. Seeing Jesus face to face. Y frente a frente. Amen. ¿Qué usted va a hacer con Cristo cuando lo vea? What are you going to do when you see Jesus face to face? Aleluya, aleluya. I can only imagine. Aleluya. Solo puedo imaginarme. Wow. Gloria a Jesús. Aleluya. Beautiful. Pero oiga bien. Dice aquí, voy a empezar el versículo 1 y 2 otra vez porque ahí están todos ya localizados okay. conmigo. So now that we have found ourselves in chapter 20, we're just going to start reading it again. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss and a great chain in his hand. Aleluya, aleluya. Y dice aquí, y arrestó al dragón. And he laid hold of the dragon. Aquella serpiente antigua. The serpent of old. O sea, le llama serpiente antigua porque lo que sucedió en el Edén. They call him the serpent of old because of what happened in the Garden of Eden. Satanás se representó como una serpiente. Satan appeared as a serpent. Para engañar a la mujer. To fool the woman. Y hacerla pecar contra Dios. And to make her sin against God. So le llama serpiente porque se representó como una serpiente. And they call him a serpent because he took the form of a serpent. Y le dice serpiente antigua porque fue desde el principio de la creación, ha pasado mucho tiempo. And they call him the serpent of old because this happened in the beginning and there's a lot of time has passed. Pero mira el otro nombre que dice aquí, dice quién es el diablo. But then they also call him who is the devil. La palabra diablo viene del latín, perdón, del griego, diabolos. The word devil comes from the
Greek word. Greek word, diabolos. Que significa acusador. That it's, it means the accuser. Yeah. Serpiente antigua que engaña. The serpent of old that que engaña, deceive. That deceives. Yeah. Y ahora el diablo que acusa. And the devil that accuses. Oiga bien lo que voy a decir aquí. Primero te engaña. So he first deceives you. Y cuando consigue engañarte. And when he finds to deceive you. Entonces él mismo va y te acusa. Then he himself goes and accuses you. Qué hipócrita. What a hypocrite. Oiga bien. O sea, te hace caer. So he makes you fall. Y luego se mofa o se ríe de ti, te burla de ti. And then he mocks you. Yeah, good, right. So es un engañador, un mentiroso. He's a deceiver and a liar. Aleluya. Ahora dice aquí, diabolos, un acusador. And devil, an accuser. Y él acusa mayormente a aquellos que quieren servir al Señor en espíritu y verdad. He accuses those who want to serve God in spirit and in truth. Ahora, oiganme bien lo que yo le voy a decir a ustedes. So listen well. Yo sé. I know. Yo sé que ustedes a veces le fallan al Señor. That we are, you know, sometimes we fail God. Ya sea con su genio. With our character, temperamento, our temperament, o a veces con sus palabras, with our words, o a veces con las acciones que tomamos, with our actions, con los ojos, with our eyes, con los oídos, what we hear, con nuestras manos, with our hands, a veces pecamos contra Dios. Sometimes sin against God. Y a veces fallamos a Dios. And we fail him. Pero oiga bien, la palabra está escrita para que usted no peque contra Dios. The word of God is written so you don't sin against God. No peque contra Dios. Don't sin against God. No le falla a Dios. Don't fail God. Pero si le falla, if you do fail him, como dijo el apóstol Juan, like the apostle John said, tenemos a Jesucristo como abogado. We have Jesus as our lawyer, yeah, or our defender. Yes. Oiga bien, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. And the blood of Jesus Christ washes us from all sin. No le hagas caso a estos predicadores y maestros. And don't pay attention to these preachers and teachers. Que se autoexaltan como si fueran santos papas. And that they exalt themselves. Making themselves look like popes. Y critican a todo el mundo. And they criticize everyone. Y acusan en las predicaciones a todo el mundo. And they accuse everyone in their preachings. Y todos están mal menos ellos. And everyone is wrong except them. Créame que los primeros que necesitan arrepentimiento son ellos mismos. Believe me, the first one that needs repentance are they themselves. Dios mira los corazones. God sees the heart. Y Él sabe cuál es la intención del corazón. And God knows what is the intention of the heart. Yo no tengo que tratar de impresionar a ningún hombre. I don't have to impress any man. Ni tampoco tengo que estar impresionando a ninguna mujer. And I don't have to be impressing any women. El que me quiere escuchar, whoever wants to listen que to me escuche. Have them listen. El que no quiere, o el que listen, no quiera, pues que no lo haga. Then don't do so. Yo no estoy buscando fama. I'm not looking for fame. No estoy buscando dinero. I'm not looking for money. Yo lo que estoy buscando es que usted descubra la verdad de Dios en su palabra. I'm trying for you to discover the truth of God in His word. Y una de las verdades es que mientras estemos en este cuerpo, one of the truth is that while we are in this body, vamos a estar tomando riesgo de fallar. We are going to have the possibility of failing, right? Yes. Pero oiga bien lo que les voy a decir. Hay una diferencia entre aquel que no quiere fallarle a Dios. There is a difference of one person that doesn't want to fail God. Aleluya. Y trata con toda su fuerza. And he tries with all his might. Y le ama con toda su mente. And he loves him with all his mind. Y ama a Cristo con todo su corazón. And with all his heart. A esas personas le digo. To those people I say. Iglesia de Cristo. Church of God, tú eres victoriosa y lavada por la sangre del Cordero. You are victorious.
bury us and wash in the blood of the Lamb. Aleluya. No permita que nadie te ponga abajo. Don't let nobody push you down. Cuando te vengan a acusar, when they come to accuse you, dígale a ellos, you tell them, el Señor todavía está trabajando conmigo. God is still working with me. Y tú ves, la sangre de Cristo todavía sigue fluyendo sobre mi vida. The blood of Jesus Christ continues to flow in my life. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Yo no les digo esto para que, como dijo el apóstol Pablo, aleluya, que tomen la libertad como un libertinaje. Freedom as exaggerated freedom, right? Okay. Para pecar contra Dios. To sin against God. No, estoy hablando con aquellos que verdaderamente aman a Dios. Talking to those who really love the Lord. Y que están sacrificándose para agradar a Dios. And they are sacrificing themselves to please God. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. The blood of Jesus Christ washes you from all sin. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Así que declare en el nombre del Señor. So declare in the name of Jesus. En la última parte del versículo dice también otro nombre, y Satanás. It also says another word, another name, Satan. So, al diablo se le ha puesto un montón de nombres aquí. The devil has a few names here. Satanás significa opuesto. Satan means oppositional. Oppositional. Or contrario. Contrary, right? Eso quiere decir la palabra Satanás. O sea que si Dios le gusta las cosas de una forma, so if God likes things done one way, él la va a poner totalmente contraria. He is going to turn them the opposite, the right? Opposite, yes. Yeah, para que no se parezca a Dios. So that que no se parezca. Don't look like God, right? Don't take the image of God. Él va a tratar de que usted pierda la imagen de Dios. He's going to try for you to lose the image of God. Él quiere que usted pierda el interés de estudiar la palabra. He wants you to lose the interest in studying the word of God. Él quiere que usted deje de orar. He wants you to stop praying. Él no quiere que usted adore a Dios. He doesn't want you to worship God. Porque sabe que ahí hay victoria. Because he knows that there is victory. Una persona que ama a Dios, a person that loves the Lord, va a hablar con Dios. He's going to talk to God. Va a querer aprender de Dios. He's going to want to learn from God. Va a querer decirle cosas lindas al Señor. He's going to want to say beautiful things to the Lord. Satanás no quiere esto. Satan doesn't want this. Porque es lo opuesto a lo que él quiere hacer. Because it's the opposite of what he wants to do. Él vino a robarte. He came to steal. A matarte. To kill you. A destruirte. To destroy you. A engañarte. Deceive you. Y a quitarte. And to take away. Oh, pero hay uno que vino a hacer, aleluya, lo opuesto de la, del contrario. So, but there's someone else who came to do the opposite. Hallelujah. Cristo Jesús vino a darte vida. Jesus Christ came to give you life. Él vino a darte bendiciones. He gave you blessings. Vino a protegerte. To protect you. Y a garantizarte. And to give you a guarantee. De promesas futuras eternas. Of future promise, eternal future promises. ¿Cuánto glorifican al Señor? How many can glorify the Lord? Aleluya, hacia adelante en el nombre del Señor. Dice el 3 que este ángel, o el 2 al último, dice Satanás y le ató por 1,000 años. He says that they bound him for 1,000 years. Ok, el 3 dice, lo arrojó al abismo y lo cerró. And he threw him into the abyss and shut it and sealed it over him. Y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1,000 años. So that he would not deceive the nations any longer until the 1,000 years were completed. Oiga bien, después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. After these things he must be released for a short time. Oiga bien, ¿por qué? Si Dios, ¿por qué Dios lo ata por 1,000 años? So why does God bound him? Bound him, amen. For 1,000 years, right? Él lo ata porque el Satanás es el que tiene la mente del mundo de esta forma. He does that because
because Satan is the one that has the world as it is. El pecado que hay en el mundo y el desorden que hay. The disorder and the sin that's found in the world. Que está destruyendo al mundo. That is destroying the world. Es por causa de este agente. It's because of this agent. Oiga bien lo que le voy a decir. Una vez que Satanás sea atado. Once Satan is bound. Y esto incluye a todo su ejército. And this includes all his army. Aleluya. La malicia y el pecado ya dejarán de existir. Sin and evil will stop to exist. Y habrá 1,000 años sobre la tierra. There's going to be 1,000 years on earth. Donde la tierra se convertirá como cuando estaba en el Edén antes de pecar. Where the earth will turn to be just as it was in the time of the Eden. El estado del jardín del Edén. In the way where the Garden of Eden was. Así va a ser los 1,000 años sobre la tierra. That's how those 1,000 years will be on earth. Isaías explica esto. Isaiah explains this. El profeta Isaías dice que el león y la oveja. The prophet Isaiah says that the lamb and the lion. Aleluya, van a comer pasto juntos. They're going to be eating grass together. Dice que el niño va a durar mucho, pero muchos años. And it says that the child will live for long years. No habrá enfermedades. It's not going to be diseases. No habrá dolor. Or pain. La iglesia está disfrutando de este Edén. The church is enjoying this Eden. Con Cristo. With Christ. Pero oiga bien. No quiero que se me confundan ahora. I don't want you to get confused. Recuerda que en la gran tribulación había mucha gente que sobrevivió, o sea, un grupo de gente que sobrevivió. Remember that in the great tribulation there were a lot of people that survived. No todos murieron. Not all died. Y no todos aceptan el sello del anticristo. And not all of them accept the mark of the beast. Pues todas estas personas que no aceptaron el sello del anticristo. So all these people that did not accept the mark of the beast. Y sobrevivieron la gran tribulación. And they survived the great tribulation. Que son de 7 años. It's 7 years. Pues comienzan ahora a emerger hacia el milenio de Cristo. Then now they start to merge into the millennium of Christ. Y aceptan a Cristo. And they accept Christ. Aleluya. Y ahora están estas personas que son totalmente de cuerpo humano. And there are these people that they are completely human. No transformado, not transformed, sino de cuerpos humanos. But human bodies. La iglesia no está en el cuerpo humano. The church of Christ is not found in a human body. Porque acuérdate que en Tesalonicenses 4 dice. Because remember in Thessalonians chapter 4, yes, 1 Thessalonians chapter 4. Cuando la iglesia se vaya con Cristo, los cuerpos van a ser transformados. That when the church is taken up by Christ, our bodies will be transformed. Es un cuerpo semejante al de Cristo. It's a body similar to Jesus. Body. ¿Te acuerdas cuando Cristo resucitó? Remember when Jesus resurrected? Él podía traspasar las paredes. He was able to walk through walls. Pero también comió con sus discípulos. But he also ate with his disciples. Es un cuerpo más poderoso que el físico. It's a more powerful body than the physical body. Más inteligente. Even more intelligent. Más capacitado para tener poder. More able to have power. Para durar toda la eternidad. To live for all eternity. Sin tener que descansar en la noche. Without having to rest at night. ¿Cuánto glorifican el nombre yes. del Señor? Ya nosotros la iglesia no tenemos nada que ver con tentaciones. Now the church have nothing to do with temptation. La iglesia no tiene nada que ver con enfermedades. The church has nothing to do with diseases. La iglesia está reinando con Cristo. The church is reigning with Christ. Aleluya. Usted está reinando con Él. You are reigning with Christ. Y nosotros vamos a ser los gobernadores del mundo en los 1,000 años. And we're going to be the governors in the world through all those 1,000 years. Porque los hombres y las mujeres van a seguir procreando hijos. Because women, men and women will continue to bear children. ¿Cuánta gente habrá en 1,000 años en gran salud?
That's how many people will there be in 1,000 years in good health? Millones de billones de personas. Billions and billions of people. Oiga bien, y las mujeres produciendo hijos. And women bearing children. Porque están bien fuertes. Because they're really strong. Aleluya, y el mundo se va a popular grandemente. And the world will populate greatly. Pero en un momento dado, but at a certain moment, todos están disfrutando de Cristo. Everyone is enjoying Christ. Aleluya, y estamos en Jerusalén. And we are in Jerusalem. Que es la central del reino de Cristo. It is the epicenter of the reign of Christ. Y Cristo mismo estará reinando como rey de reyes sobre la tierra. And Jesus himself will be reigning as king of kings. Él le va a demostrar a todos los reyes. He's going to show all kings. Y a todos los presidentes. And all presidents. Y a todas las personas poderosas. And all powerful people. Aleluya, que él es el rey de reyes. That he is king of kings. Él sabe lo que está haciendo. He knows what he's doing. Él es el príncipe de paz. He is the prince of peace. Y viene a traer bendición sobre bendición a todo el mundo. Comes to bring blessing over blessing to Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amen. Aleluya, dice el versículo 4. Oh, perdón. Explicando el 3 a lo último. Después de esto dice que sueltan a Satanás nuevamente. And it says that after these things, Satan must be released for a short time. Oiga bien, ¿por qué van a soltar a Satanás nuevamente? Why is Satan being released again? Porque toda esta población que nació nueva. Because all this population that was born, that was newly born. De billones de personas. Those billions of people. Solamente han estado acostumbrados. They have been used to. A vivir la vida en Cristo. To live a life in Christ. Delante de la presencia de Cristo. Before the presence of Christ. Con las leyes de Cristo. With the laws of Christ. Aleluya. Oiga bien. Y Dios no quiere a nadie obligado en el cielo. And God does not want to have anyone that feels obligated. Ajá, en el reino de Él. In his kingdom. Nosotros vamos a estar, aleluya, morando en la tierra. We're going to be living on earth. Últimamente. That, aleluya, that time. Y en ese paraíso eterno él no quiere a nadie obligado. And in that eternal paradise he doesn't want anyone forced. So ahora suelta a Satanás. So Satan is released. Para probar a todos aquellos que nunca. To test those that have never. Estado expuesto a la decisión de entre la vida y la muerte. To those that have not been exposed to. The kind of life of life and death. O el pecado o Cristo. Or sin and Christ. Y hay que ser probado. And they have to be tested. Los ángeles fueron probados en el cielo. The angels were tested in heaven. Todos nosotros hemos sido probados. We have all been tested. Pero ahora estamos con Cristo. But we are now with Christ. Ahora esta población nueva le toca ser probada. So this new population has to be tested. Vamos a seguir leyendo. Let's continue to read. El 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados o decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron la marca en su frente, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1,000 años. Then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus, and because of the word of God, and those who had not worshipped the beast or his image, and had not received the mark on their forehead and on their hand. And they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Aquí se está hablando del último grupo que murió en la gran tribulación. And it's talking about that last group that died in the great tribulation. El grupo que el anticristo y el falso profeta mataron y torturaron. The group that the antichrist and the false prophet tortured and killed. Por no haber recibido la religión de ellos. Because they did not want to accept their religion. Oiga bien, dice el 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1,000 años. Y esta es la primera resurrección.
The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. This is the first resurrection. Oigan bien lo que les voy a decir. Okay, listen well. Huh? Listen well. I'm just translating. Okay. Aleluya, aleluya. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. ¿Cuál es la primera resurrección? Which is this first resurrection? Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. When the dead in Christ resurrects first. Todos aquellos que murieron en la gran tribulación en Cristo resucitarán. All those who died during the great tribulation in Christ will resurrect. Todos sus seres queridos y los hermanos que hemos perdido aquí en la tierra por muerte. All your beloved family, amen, who have died here on earth. Aleluya, usted y yo vamos a volver a estar con ellos mejor unidos que nunca antes. We're going to be together with them, united even better than before. Oiga bien, la primera resurrección es de todos aquellos. The first resurrection is of all of those. A quien Cristo le ha dado promesas. God has given them promises. Que la muerte física no será para siempre. That the physical death will not be forever. Él dijo, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. He said, because I live, you will live also. Él venció la muerte para este mismo propósito. He overcame death for this same reason. No le tenga miedo a la muerte. Don't be afraid of death. A todos nos llegará. We're all going to be confronted a menos que Cristo no vuelva antes. Jesus comes before. Porque la muerte no determina nuestro futuro. Because death does not determine our future. El que lo determina es el que venció la muerte. He who determines is him who reigned over death. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Lord. Aleluya, aleluya. Procura que si muere, just make sure that if you die, mueras en Cristo Jesús. You die in Christ Jesus, y no mueras apartado de Él. Don't die apart from Him. Aleluya, bienaventurado, ya leímos esa. Dice, porque la muerte segunda no tiene ningún poder, that the second death has no power, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con Él por los 1,000 años. They will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Ya nosotros no vamos a ser llamados siervos. We no longer will be called servants. Nadie, si no vamos a ser llamados reyes y reinas. We're going to be called kings and queens. Y sacerdotes. And priests. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lo bello de esto es que usted no tiene que ir al colegio. Beautiful thing about this is that you don't have to go to college. Para estudiar filosofía. To study philosophy. O ciencias políticas. Political science. Aleluya, no tienes que estudiar sociología. You don't have to study sociology. Ni psicología. Or psychology. Para usted tener una posición tan alta como en el milenio lo ofrecen. To have such a high position in the millennium. Lo que hay que hacer es aceptar a Jesús como tu Salvador. Jesus as your Savior. Y Él va a capacitar tu cuerpo. And He's going to prepare your body. Tu espíritu y tu mente. Your mind and your spirit. En esa transformación. In that transformation. Te va a dejar completamente. It's going to leave you completely. Aleluya, apto y capacitado. Able. Y tan inteligente. And so intelligent. Y tan poderoso. And so powerful. Aleluya, como que Dios mismo Él es el que crea este cuerpo glorificado. As God himself is the one that creates this glorified body. Aleluya, 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 aleluya. Ya vamos a terminar hasta el versículo 10, aleluya. We're going to end in verse 10. Cuando se cumplan los 1,000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, el versículo 7 y 8, okay, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. When the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations which are in the 4 corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together for the war.
The number of them is like the sand on the seashore. Esta es otra batalla. This is another war. Aleluya, diferente a la del Armagedón. Different from the Armageddon. Muchos la ponen antes del Armagedón. Some people place this war ahead of Armageddon. Pero yo sigo la secuencia de la Escritura. But I follow the sequence of Scripture. Aleluya, y esto sucede más al final, después de los mil años. And this happens a little after the thousand years. Aleluya, dice que la gente del mundo. It says that the people in the world. A los que Jesús trató también. Those people that God, Jesus treated so well. A quien él le dio tantas bendiciones. Of whom he gave so many blessings. Nunca sufrieron dolor. They never suffered pain. No sufrieron amargura o tristezas. They never suffered anguish or sadness. Tenían, aleluya, estaban respirando aire puro. They were breathing clean air. Estaban comiendo las mejores frutos de la tierra. Eating the best fruits of the earth. Estaban gozando con el Señor. Enjoying themselves with the Lord. Pero ahora se dejan engañar por Satanás. But now they allow themselves to be deceived by Satan. ¿Y sabe cómo Satanás los engaña? And see, do you know how Satan deceives them? Con el mismo cuento viejo. With the same old story. La serpiente antigua. The serpent of old. Ofreciendo poder y sabiduría. Offering power and wisdom. Ofreciendo un reino distinto al que ellos han visto. Offering a different reign of what they have seen. Y ahora le despierta la curiosidad a esta población. And now he awakens the curiosity of this population. Y ellos comienzan a pensar como los ángeles caídos. And then they start to think as the fallen angels. Y comienzan a pensar como Adán y Eva. And they start to think as Adam and Eve. Y decir, quizás podemos ser grandes también. And they begin to say, maybe we can be great also. Quizás podemos tener más poder de los que tenemos. Maybe we can have more power than what we have. Y comienzan a ser engañados. They begin to be deceived. Y se olvidan. And they forget. Que Dios no comparte su gloria con ningún hombre. That God does not share his glory with no man. Él no comparte su gloria con nadie. He does not share his glory with anyone. Él es el único Dios todopoderoso. He is the only almighty God. De él es toda la gloria y toda la honra. Him, all the glory and all the honor. Yo no quiero saber de más poder. I don't want to know anything about more power. Yo no quiero saber de más autoridad. I don't want to know anything about more authority. Yo lo que quiero estar a los pies es a los pies de Cristo. What I want to be is at Jesus' feet. Humillado ante él. Humbled before him. Él es Dios. He is God. Nosotros somos sus siervos. And we are his servants. Aleluya. Y por toda la eternidad yo quiero declarar que él es Dios. I want to declare that he is God. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Para terminar. And then to end. El versículo 10. Verse 9 y 10. 9 and 10. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada. And they came up on the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. Y descendió fuego del cielo y los devoró. And fire came down from heaven and devoured them. Óigame bien, primero el ejército del Armagedón es destruido por la palabra de Jesús. First, the army in the Armageddon is destroyed by the word of Jesus. Pero en esta guerra ahora cae fuego del cielo y los destruye a todos. But in this war, then fire comes from heaven and destroys them. Porque déjeme decir una cosa, nadie se mete con Dios o se mete con la iglesia de Cristo. Nobody can come against God or the church of God. Y queda impune. And it's found without guilt. Aleluya, Dios los va a castigar. God will punish them. Porque la paga del pecado y la rebelión. Because the payment of sin. Aleluya, es muerte. Rebellion is death. Romanos 6:23. Romans 6:23. El último versículo dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone,
where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever. Aquí habla de un lago de fuego. It talks about a lake of fire. Que es peor que el infierno. That is worse than the hell. El infierno existe ahora. Hell, exists now. Según Lucas 16, according to Luke 16, Cristo, aleluya, usó una metáfora. Jesus used a metaphor para explicar el lugar de tormento, to explain this place of torment, donde llegan todos aquellos que rechazan a Cristo. Where all those who reject Christ are found. Obviamente después de la muerte. Obviously after death. Pero en el último tiempo. But at the last time, dice el versículo 19 antes, verse 19 says, que Satanás, perdón, que el falso profeta y el anticristo fueron lanzados dentro del lago de fuego. It says that the antichrist and the false prophet were thrown into the lake Pero of fire. Pero también dice más adelante que también, aleluya, el Hades, el infierno, va a ser tirado dentro del lago de fuego. But further on, it says that Hades, hell itself, will be thrown inside the lake of fire. Así que este es el último lugar de penitencia. So this is the last place of punishment. Pero quiero recalcar una cosa más. But I just want to emphasize. Hay unas religiones que no creen que hay infierno. There are some religions that don't believe that there is a hell. Hay religiones que no creen que hay lago de fuego. Are religions that they don't believe that there's a lake of fire. ¿Por qué será que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario? I wonder why. Lanzado al lago de fuego, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. It says that the devil was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever. Cristo vino para librarnos de esta muerte. Jesus Christ came to deliver us from this death. Qué bueno que Él vino y nos anunció, Dios nos anunció acerca del Mesías. Thank God that God announced the Messiah. Qué bueno que los profetas lo anunciaron. Thank God that the prophets announced the Messiah. Y Él nos reveló que hay un lugar de tormento. And He revealed to us that there is a place of torment. Pero no solamente nos revela que hay un lugar de tormento y fuego eterno. But not only does He reveal to us that there is a place of eternal torment. Para todos aquellos que no acepten a Cristo. For all of those who do not accept Christ. Sino que también nos da un plan de salvación. But He also gives us a plan of salvation. Nos da un escape. He gives us an exit, an escape. No tenemos que llegar a este lugar. We don't have to get to this place. Porque Cristo tomó el castigo sobre sí mismo. Because Jesus took the punishment upon Himself. Todo este juicio Él lo tomó en sí mismo. All this judgment Jesus took it upon Himself. En la cruz del Calvario. In the cross. Es por esto que Él murió por nosotros. This is why He died for us. Y como Él pagó por nuestros pecados, and because He paid for our sins, ya no tenemos que llegar a este lugar. We do not have to get to this place. Jesucristo dijo, yo te doy vida. Jesus Christ said, I give you life. Y te doy vida en abundancia. And I give it abundantly. Yo vine para dar vida. I came to give life. Para dar vida eterna. To give eternal life. Aquí está el núcleo de lo que es la salvación. This is what the nucleus is of what salvation is. Él vino para que tú pases la eternidad junto con Él. He came so that you could have eternity together with Him. El pecado va a ser castigado. Sin will be punished. Todos los pecadores serán castigados. All sinners will be punished. Y habrá un lugar para todas estas personas. And there will be a place for all these people que no quieren estar en la presencia de Dios. That do not want to be before the Lord. Y es este lugar de tormento. And it is this place of torment. Pero aquellos que quieran amar a Dios. But those who want to love the Lord. Aquellos que quieran amar a su Hijo amado. And those who want to love His beloved Son. Y acepten lo que hizo en la cruz del Calvario. Accept what He did in the cross. Jesucristo los ha librado de este lugar Jesus de tormento. Jesus has freed them from this place of torment. Esto es para darle gloria al Señor. This is to
Esto es para darle gloria al Señor. Yes, amen. This is to glorify God. Hermano, hermanas, brothers and sisters, amigos y amigas, friends, ustedes merecen, you guys merecen, deserve este castigo. You know, you guys deserve this punishment. Nosotros merecemos llegar aquí. We deserve to be there, to get there. Al lugar de tormento. This place of torment. Pero Dios dijo, But God says no. La misericordia mía. My mercy. Puede más que el juicio. It's greater than judgment. O sea, mi amor por ti. So my love for you, says the Lord. Es más grande que tus pecados. It's greater. Aleluya, y porque mi amor es mayor que tus pecados. And because my love is greater than your sin. Ven, te dice el Señor. He says to you, come. Yo te lavo con mi sangre. I wash you with my blood. Yo perdono tus pecados. I forgive your sins. Y me olvido de ello para siempre. And I will forget about them forever. Lo que tú hiciste antes. What you did before. Lo que tú hiciste hoy. What you did today. Y lo que harás mañana. That which you will do. Tomorrow, yo lo cubro con mi sangre, cover with my blood, porque yo veo en tu corazón heart, el deseo de humillarte delante de mí, que me, tú deseas amarme. That you to love me. A veces se te hace difícil, it is hard, pero yo sé que tú me amas. Eso te dice el Señor. Si tienes un temperamento fuerte. Yes, aleluya, y tienes, aleluya, en tu ser cosas que hay que arreglar. Maybe you have things in your life that you have to fix. Pero más allá de eso, above that, más allá de tus debilidades, above your weaknesses, yo he visto, te dice el Señor, I have seen, que tú me amas, that you love me, que tú quieres estar conmigo. Y has sometido tu vida. And you have put your life, y todo lo que tiene. Lo has puesto a mis pies. You have placed it upon his feet. Y porque has confesado mi nombre. Because you have confessed my name, con tus propios labios. Mouth, y has creído en tu corazón. You have believed in your heart, eso ha justificado. That has justified, con la sangre mía. My blood, todo lo que tú eres. All that you are. No es por ti. It's not because of you. No es por lo que tú sabes. It's not because of what you know. No es por lo que tú tienes. It's not because of what you have. Es por lo que yo hice en la cruz del Calvario. It's because what I did in the cross. Y lo hice por una razón. And I did it because of one reason. Porque te amo. Because I love you. Porque te amo. Because I love you. Porque te amo. Because I love you. Es que vas a pasar toda la eternidad conmigo. ¿Cuánto se atreven a darle gloria y gracias a Jesús? Aleluya, por todo, por todas estas promesas. Aleluya, dale gracias al Señor. Glorifica el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esto es para adorar a Dios. So that you worship God. Yo, déjame decir una última palabra. Let me just say some last words. Yo leo todo esto. I read all of this. Yo estudio todo esto. I study all of this. He estudiado tanto. I have studied so much. Y he leído tanto. And I have read so much. Pero todavía no entiendo. But I still don't understand. ¿Cómo es que Jesús nos ama tanto? How is it that Jesus loves us so much? Cuando nosotros nada podemos hacer. When we can't do nothing. Para ganarnos esto. To deserve this. Es pura gracia. It's pure grace. No lo puedo entender. I cannot understand. Pero aunque yo no lo entienda. Even though I don't understand sí, it. Lo acepto todo. Yes, I accept it all. Y lo recibo and todo. I receive it all. Y le doy gracias and a Dios. I thank the Lord. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amen. How many of you can thank bendito the Lord? Sea el nombre del blessed Señor. Be the name of aleluya, God. Vamos al cielo. Going to go to heaven. Vamos a heredar la tierra. We're going to inherit the earth. Ay, por causa de Cristo. Because of Christ. Yo le amo a Él. Oh, we love Him. Y yo sé que tú le amas también. And we know that you love vamos Him. A darle gracias al Señor. Let's thank the Lord. Padre Celestial, gracias. Father, God, thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word.
Gracias por tus promesas. Thank you for your promises. Gracias porque estas promesas no son de hombre. Thank you because these promises are not man-made. Pues todo hombre es mentiroso. Because every man is a liar. Estas promesas son directamente tuyas. These promises are directly from you. De ti a tu iglesia. From you to the church. Aleluya, gracias Señor. Thank you, Lord. Repitan conmigo, iglesia. Repeat with me, church. Señor Jesús. Jesus. Gracias por tu sangre preciosa. Thank you for your precious blood. Aleluya, gracias por tus promesas. Thank you for your promises. Señor, no merecemos nada de esto. Lord, we are not worthy of none of this. Y por esto te damos gracias. And for this we thank you. Nos humillamos ante ti, Señor. We humble before you. Nos humillamos ante ti. We humble before you. Nuestro espíritu. Our spirit, nuestra mente, our mind, nuestra alma, our soul, nuestro cuerpo, our body, y todo lo que tenemos, and everything that we have, lo ponemos a tus pies, we place it at your feet, nos humillamos ante we ti. Humble before your mercy. Gracias por tus misericordias. Queremos vivir contigo. We want to live with no you. Queremos perder esta oportunidad. We don't want to lose this opportunity. Queremos estar contigo. We want to be with you. Ayúdanos. Help a vencer to overcome hasta el final. Until the end. Señor, ayúdanos, Lord, help us, a arreglar esas áreas, to fix those areas que no te agradan, that you are not, you're not pleased por with, tu Espíritu Santo, through your Holy Spirit, y por tu palabra, and through your word, despierta esas áreas, awaken those areas, en nuestra conciencia, in our conscience, por tu palabra, by your word, para que podamos, so that we could, arreglar esas áreas hacia ti. Areas y lo que no podamos hacer, do, hazlo tú en nosotros. Please do so. Estamos dispuestos. We are willing. Aquí estamos, Señor. We are here, entregándolo todo a ti. Just giving you everything. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Glorificamos al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Yes. Un aplauso al que vive, aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo es el Señor, aleluya. Ya hemos culminado el episodio del capítulo 20 hasta el versículo, ¿cuál? 10. Aleluya, luego continuamos la semana que viene terminando este capítulo. Aleluya, ¿cuántos se han gozado en el Señor? Aleluya, aquí están los hermanos. Aleluya. Gozándose y adorando al Señor, recibiendo Amen. La palabra del Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The people are receiving the word of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Están los hermanos. Amén, amén, amén. Gloria. Así se alaba a Dios. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Como escribió la hermana Rebeca Rosario, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria al jinete del caballo blanco. Aleluya, yes. Aleluya. La victoria es de Cristo. Qué bueno que han recibido las palabras, Señor, amén. Amen. El hermano Leniel dice que lindo, los hermanos, aleluya, gozando, aplaudiendo, hermano. ¿Sabes qué? Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Yes. A Jesucristo, aleluya. Qué bueno, Jesús, aleluya. Yes. A ti, toda la gloria y toda la honra. Gloria al Señor, qué lindo. Gracias, hermano, por tus palabras. Amen. Nos llena de alegría que los hermanos estén gozando y que estén agradecidos. Aleluya, qué bueno, porque lo hacemos para la gloria del Señor. Aleluya, así que los vamos a despedir, hermanos, aleluya, a todos, y solamente vamos a hacer otra vez 7 preguntas, vamos a limitar a 7 preguntas, porque los hermanos a veces se cansan y tienen cosas que hacer en la sección cuando terminemos el culto. Okay, we're going to end the service, amen, and we're in the second part, we're only going to do 7 questions like the last time. Aleluya, amen. Y eso vamos a hablar más ahorita, pero vamos a despedir. But we're going to aleluya, a estos hermanos que tienen que ir a trabajar o a dormir, those, a descansar. Leave, les amamos en el Señor. Yes, we do love you in the Lord. Los presentamos ante el Señor. And we present you before the Lord. A todos los que van a la iglesia físicamente. All those that go to our the church physically. Y aquellos que y la iglesia que se conecta en Facebook Live. And the church that connects through Facebook Live. Oramos a Dios por todos ustedes. We pray for all of you. Y los presentamos a todos. And we present all que of Dios you. Los siga bendiciendo. May God continue to bless sus you. Pastores les aman. Your pastors love you. Aleluya, y esperamos seguir hacia adelante en el nombre and del Señor. We will continue to move forward in the name of the Lord. Amén, hermana Lidia. Amén, hermana Marisa, Liliana, hermana Ramonita, hermana Amen. Zoraida. Todos estos hermanos,
Dios nos, hermanas, Dios las bendiga a todas, les amamos en el Señor. Muchísimo. Amén. Yes. Aleluya. Que la paz de Dios y la bendición de Dios sea con todos ustedes. And the blessing of God be with you all. Ahora y siempre. Now and forever. Amén y amén. Aleluya. Amén. Quedan despedidos de aquellos que quieren quedarse para continuar en él. ¿Cómo conoce tu Biblia? Those who want to remain for the questions, amen, of the program, how much do you know your Bible? Aleluya, pues aquí vamos a comenzar ya en un minuto dos. Aleluya, vamos a despedirnos de la gente, gloria a Jesús. Aleluya. Amén, 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 aleluya. Y hablen unos con otros, comuníquense, aleluya. Déjame tomarme un poquito de algo para la garganta. Aleluya. Bueno, aleluya, bendito sea el Señor. Bien, ¿cuántos están listos para, aleluya, continuar con lo de las preguntas? ¿Estamos listos? Ok. Aleluya, oh, amén. Entramos. Oh, sí, búscala, hay una ahí en la escalera. Ahí, entramos allí en el juego de preguntas y cómo conoce tu Biblia. Siempre lo hacemos para que los hermanos y las hermanas se sigan puliendo en su conocimiento bíblico. We are, hallelujah, entering the how much do you know your Bible game, and we are doing this to benefit the church in knowledge so that you can keep your knowledge sharp in the Word of God. Sometimes we do forget things. A veces nos olvidamos de cosas, información, y tenemos que seguir repitiéndola. We have to continue to repeat the knowledge. Amén. Estamos aquí. Quiero decirle que el premio del viernes pasado era un qué? Una tarjeta de Dunkin' Donuts a la que ganó, aleluya, la semana pasada. Esta fue la hermana Rebeca Rosario, ¿verdad? Pastor Judy. Yeah. Rebeca Rosario fue. Yes. Ella fue la que ganó la tarjeta de Dunkin' Donuts. Debo decirle que como la hermana Rebeca Rosario no ha venido a reclamar su premio, la estamos ofreciendo al campeón de hoy, de esta noche. Pastor Judy is laughing because I said that last week, Rebecca Rosario was the champion and she won a Dunkin' Donut card, right? Yeah. Has she come over? She hasn't. No, she hasn't. So I'm making a new loss, and Sister Rebecca Rosario has not come to claim her prize. We're going to forward it to the new champion today. oh, she's laughing. Oh, okay. for the visitors, para la visita, Rebeca Rosario es mi hermana carnalmente también. For the visitors, Rebecca is his sister. I mean, she's like my sister from my father and my mother, so. So she's waiting for her lobster roll. Oh, my goodness. Así que, gloria a Dios. Hoy vamos a estar dando una tarjetita de Dunkin' Donuts al nombre de Rebeca Rosario. Gracias a Rebeca Rosario por tu donación tan fiel y tan buena como siempre, ¿verdad? Sí, she's always so willing. Always so willing. She's so willing. So willing. Oh, my. She has a heart. Hallelujah. Watch. She's going to say amen. Watch. She's going to write amen. Ella va a escribir amén a esto. Vela, vela, vela. Amen. Hallelujah. Good song to listen to by Reba. Oh, yeah, amen, amen. Oh, yeah, 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 amen, amen. I love those songs, yeah. Amen. Oh, Rebeca Rosario dijo, no! Okay. All right, vamos a la primera pregunta de hoy. No, Rebeca Rosario puede recoger su tarjeta y vamos a dar otra hoy. No quiere decir que todos los viernes la vamos a dar. Pero we're not going to give a card every Friday, but some Friday we will, okay? So today there's another Dunkin' Donuts card for one munchkin and one half a half milk from Dunkin' Donut. No. For a coffee or for a banana bean colada or for donuts. Praise God. Hallelujah. Así que la primera pregunta, the first question. ¿Viejo Testamento o Nuevo Testamento? Vamos al Viejo Testamento. Okay, from the Old Testament. From the Old Testament, esa la vamos a sacar así de la mente. Amén. Okay. ¿Cómo se llamaba? What was the name? El hijo más
rebelde de David. The son of David that was more most rebellious. Yeah, most rebellious. ¿Cómo se llamaba? El hijo más rebelde de David. Who was the most rebellious son del rey David? King David. A los que buscan esa, pues nosotros seguimos pensando en otra. Y vamos a ver si los hermanos lo saben. ¡Wow! ¡Ya! Díaz, Roxana Díaz, Absalón. Y Absalón. No sé si Sara Sánchez quiso decir Absalón y estaba escribiendo rápido, pero parece que sí. Parece que sí. Ok, hermana sí, Evelyn, en that mesa, Absalón. And, yeah, yeah. Ok. Yeah, and Rebeca. En Rebeca. Gloria a Jesús. Very good. That was very good. Ok. Ahí mismito, en esa misma línea. Ok. On the same line. ¿Cómo murió Absalón? How did Absalom die? El hijo de David que fue rebelde. That son of David who was rebellious. How did he die? Era Roxana, Sara, Evelyn y Rebeca, ¿verdad? Mm-hmm. Yeah, okay. Primero cuatro. Yeah, very good. ¿Cómo murió Absalón? Y dice aquí, deja ver. Hanging by the hair, Evelyn and Dan Mesa. Uh-huh. Y la hermana Roxana otra vez. Sara Sánchez otra vez. Ah, aleluya. Muy bien, muy buen trabajo. Dice que este muchacho era muy bonito. Dice que he was very handsome. Had long hair. He was trying, you know, to kill David and rise against him. And in one of those, fleeing, his hair got caught on a tree. And then they kill him with a sword. Gloria a Jesús. Fue que fue colgado por el pelo, cogiendo caballo. Y se colgó en el árbol y ahí pues lo mataron a espada. Así que ya, muy bien, wow, tan duro en el Antiguo Testamento. Ok, ¿cuántas piedras How many stones David tenía? David had. ¿Cuántas piedras How David many tenía? Did David have? En la onda. Estoy hablando cuando la historia de Goliat. The story of David and Goliath. ¿Usa esa? ¿Cuál es esa? Ya, está bien. Yes! 5, Evelyn, Sarah, 5, Roxana Díaz, and Elizabeth Amedo. 5, very good. 5. 5, yes. Very good. Okay. ¿Cuánto medía Goliat? How tall was Goliath? En medida moderna. In modern measurements. Yeah. ¿Cuánto medía Goliat, verdad? ¿Tú sabes cuánto medía Goliat? Sí. Era alto. Está mismo. Sí, sí, sí. Casi. Ya, yeah. Ya. Yeah. ¿Cuánto medía Goliat? Tiene que saber. Sara Sánchez dice mucho, es verdad, medía mucho. Medía mucho, pero necesito... 9 pies, dice. Casi. 9.7 feet, dice Beverly. Casi. Almost there. I need an exact measurement. I haven't got it yet. No he tenido la medida exacta, pero seguimos hablando. Él medía eso mismo. ¿Cuánto medía eso? Déjame ver. No quiero decirte a la gente que esta contesta está mal. Oh, perdón, I'm sorry. No. Ya, pero estás ahí más o menos. 9, 10, 9, 8, 9, 12, 9, 9. No, todavía no han dicho la medida exacta de Goliat. Pero sabían lo de Absalón. Y esto está bien duro, está bien fuerte. Wow. Yo les digo que hace tiempo quizás no han leído la historia. Como nos pasa a todos. Yes. Like, in every... how do you call it? In everything, we don't refresh things, right? We tend to forget, but let me see. Esto. Y la vamos a dar un segundo más. ¿Un segundo? ¿Ya lo hicieron? Bien. Oh, espérate. Oh, Roxana Díaz. Es que no veo bien. Sí, Roxana lo dio. La hermana Roxana Díaz. Yep, te ganaste el premio de esta pregunta. 9 pies y medio. 9.5 feet tall. Yes.
Roxana Diaz, have it. Yeah, very good. 9, yeah. 2.9 metros, say. Este, okay, muy bien. Muy bien. Muy bien. Son 9 pies y medio. Very good. Very good. Okay. Ahora, próximo. ¿Cuánto es esa número 3? Sí, sí, esa es la pregunta número 3. Sí, ahora va la 4. Ahora va la 4. ¿Tú me estás orando? No, pero te lo estamos llevando. Oh, chiquín, chiquín, chuchín, a word. La cogimos. We got her. Okay. Chuchín, a word. Oh, okay, alright, okay. Alright, hermanos y hermanas, Nuevo Testamento. New Testament. That was funny though. Nuevo Testamento. El apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, the Apostle Paul in the book of Acts termina su vida, he ends his life en un lugar, in a particular place. ¿Cuál es ese lugar? Which one is that place? La última vez que se sabe de él. The last time that that is known about him. ¿Cuál es la última vez que se sabe del apóstol Pablo? When is the last time that o sea, ¿qué lugar, verdad? Yeah, what the place that he is seen last in the Bible, right? Okay, yeah. You know what happened? Yes. Write it down. Woo! He took that class with me in college, remember? Remember that? Woo-hoo! Yes. Praise God, hallelujah. Oh, la hermana Roxana Díaz está hoy. Roxana está directa. Fuego, fuego, fuego. Yes. En Roma. Está directa. Ya. Yeah. La última vez que se oye de Pablo fue en la ciudad de Roma. Very good, very good. Ok, Nuevo Testamento. New Testament, 6. Un hombre. There's a man. Un hombre quería comprar el poder del Espíritu Santo. He wanted to buy the power of the Holy Spirit. ¿Cómo se llamaba este tonto? Who was the name of that fool? Era este algo más. Estás ahí. Sí, ahí no, me falta ese. Son detallitos que a veces no sí, se entienden. Sí. Ya, yeah. Un hombre, o sea, esta pregunta la estamos sacando acá nosotros de brainstorming. Estamos mirando aquí, a ver. ¿Cómo se llamaba el hombre? Mira, ahí me contesta. ¿Cómo se llamaba el hombre que quiso comprar el poder del Espíritu Santo? Esta puso parte y la otra puso el otro. No, este, Becky, pero ¿la está contestando o no la está contestando? ¿La está preguntando o la está contestando? Y están todos en pedacitos, todos tienen un pedazo. Simón el mago. Ajá, la hermana Roxana Díaz, Simón el mago. Cuando él vio a Pedro obrando y haciendo milagros y libertando a la endemoniada. El espíritu de brujo, de brujería. The time when Peter delivered this witchcraft young lady, this man saw it. He said, "Oh, I want some of that power. Yeah. Can I give you money for it?" Pedro told him, "You son of the devil, God rebuke you, hijo de Satanás, salte de aquí." ¿Quién te sí, Roxana, te dimos el punto. Déjame ver, ¿qué dice aquí? Roxana pregunta, yo la contesté. Ok, Roxana. Te dimos el punto. Roxana Díaz contestó la pregunta completa, así que le toca el punto yes. a la Roxana Díaz. Yes. Por poco le toca a Becky, pero como escribió un question mark, pues no, me tiene que dar la tarjeta de los mismos. Faltaba el otro. Amen, gloria a Jesús, aleluya. Así que, ¿qué pregunta número este? Número 7. La número 7. Aleluya. La número 7. ¿De dónde la quieren? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? New Testament or Old Testament. Aleluya. Contésteme ahí si la quieren del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento. Gloria al Señor. Así. Y la última la hacemos bastante fuerte. This one is going to be hard. Amen. Aleluya. Del Viejo Testamento contestó la primera persona. Vamos para el Viejo Testamento. Ok. Una. Ok, esta va a ser fuerte. ¿Quiénes fueron los nombres? Dígame los nombres. Tell me the names. De los reyes que quedaron. Of the kings that remained. Después que Salomón murió. After Solomon died. Cuando el rey Salomón murió. When the king Solomon died. ¿Quiénes fueron los reyes que quedaron?
who were the kings, o los hombres que quedaron como reyes, or the men that remain, okay, or the men that remain as kings. Amén. Dios te bendiga mucho, Ricky. Saludos, saludos. Yes. Gloria a Dios. God bless you. Así que, ¿cuáles son los nombres de estos dos? Por ahí. Estás ahí, por ahí al lado está. Después de Salomón. No son esos todavía, pero están por ahí, están por ahí cerquita. Esta es bastante fuerte. Por esta le voy a dar 2 puntos para que contesten los dos nombres. 2 puntos. 2 points to those. Who were the kings after Solomon's death? Yeah. Me falta uno. Tienen que contestar los dos. Están contestando un nombre. Son dos reyes. Pero este está correcto. Todavía no sabemos. Oh, ok. No quiere darle. ¿Qué pregunta es esta? ¿La 5? Ella salió de Carabajal a las 6 de la tarde, llegando hasta las 6:20. 6:35 llega hasta aquí porque todavía estaba yes. Cocinando y Gloria a Dios, I was still, you know, she came out late from work. But aquí está, necesitamos los dos nombres, están por ahí, pero necesitamos los dos nombres de los dos reyes que quedaron después que Salomón murió. We need the two names of the two kings that remained when Solomon died, the kings that took over. The two kings. Necesito los dos nombres, déjame ver. Jenny, la hermana Jenny lo sacó. Jeroboam y Roboam. Ah, good job. Se parecen los dos nombres, pero son dos distintos. Uno para el reino del norte de Israel y otro para el reino del sur, porque ahí fue cuando se dividió el reino después de la muerte de Salomón. Salomón died and the kingdom divided into two kingdoms, the north and the south, and Roboam and Jeroboam, if that's the way you say it, were the kings of each division. Amen, amen. Lo que pasa es que teníamos que tener los dos nombres. Así que, hermana Jenny, quiero una tarjeta de $25 porque contestó Jeroboam y Jeroboam. Pero era más que 2 puntos. Bueno, pero la vecina le puede lograr. Ajá, la tarjeta de Dunkin' Donuts. Gloria a Jesús. Jenny's neighbor can donate the Dunkin' Donuts to Jenny. Ahora vamos a ver los puntos. Vamos a dar una pregunta más, un bono. Okay, una más. ¿Quieren una bono de 2 puntos? ¿Sí o no? Una más, la última. ¿Sí o no? One more? ¿Yes or no? Si no, podemos terminarlo aquí. Así que, una más, sí. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Ya, claro que sí. Ok, all right. Vamos a dar la última. 5 puntos. Ok, vamos a dar esta de 5 puntos, pero tiene que ser difícil. We're gonna give this question. It has to be super, super hard. And it's gonna be a value of 5 points. ¿Están de acuerdo? Vamos para encima. Ok. ¿Quién? Una y dos. Mencióneme. Mention. El nombre del profeta que dijo. The name of the prophet that said. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. His glory covered the heavens and the earth was filled of his praise. Su gloria cubrió los cielos. El coro. Y la tierra se llenó de su alabanza. Who mentioned those words? ¿Cuál fue el profeta que dijo, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza? Which was the prophet that said, Roxana Díaz, Abacú, ganando los 5 puntos. Yes. Wow. Deja ver si alguien, dos, tres.
tres, cuatro, ya, seis, ya, ya. Porque yo había contestado mejor. Bueno, mira, Sara Sánchez, que ganó 5 puntos. Oh, Sara. Porque contestó bastante rápido. Ah. Aleluya, aleluya. That was a hard one. Very good. Ok, aquí se culminó el juego de cómo conoces tu Biblia por hoy. Okay. Continuamos la semana que viene con 8 preguntas. Next time we're going to do 8 questions. But let's see, ¿quién se ganó la tarjeta de Dunkin' Donuts de Becky? Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, 11. Wow. Y esta, 8. Pues la campeona de hoy, the champion of today's Bible quiz, what? La hermana Roxana Díaz. Roxana Díaz is the champion of today's. Aleluya, aleluya. Así que nos gozamos del Señor. Gracias, yes, hermano y hermana, por participar. Les amamos en el Señor. Nos despedimos porque estamos un poco cansaditos, ¿verdad? Yes. Gloria a Dios, trabajamos fuerte hoy. Yo estoy en la casa, pero estoy trabajando fuerte. I'm in the house, but I work hard. Así que Dios los bendiga a todos. God bless you all. Que la paz de Dios sea con ustedes. The peace of the Lord. La gracia de Jesucristo. The grace of Jesus. Y la unción del Espíritu Santo. The anointing of the Holy Spirit. Y el pueblo de Dios dice. And the people of God says. Amén. Buenas noches. Dios te ama, Señor. We love you. ¿Una pregunta más? No. One more question, Judy? No. God bless you.